ordenador seguimos trabajando trigonometría. 330 grados. Hay ejercicios previos, los podéis ver. Voy a ir un poquito más deprisa. Bueno, vamos a trabajar 330 grados gracias a ángulos agudos conocidos. Esta tabla la tenemos aquí como referencia. Y lo primero, como siempre, vamos a hacer nuestra circunferencia, más o menos, a mano alzada. Y dibujamos 330 grados. Recordad que esto sería 180, ¿vale? 90 y 90, 180... más 90, ¿de acuerdo? 270, 270 y nos quedaría, ¿de acuerdo? 270, 60 grados, ¿vale? Pues esto sería hasta aquí. Bien, esto serían 330 grados, ¿lo veis? Todo esto serían 330 grados y aquí se nos quedaría un ángulo de 30 grados. ¿Lo veis? Bien. De 330 a 360, 30 grados. Y, si os dais cuenta, dibujamos. Siempre hay que dibujar, ¿vale? La misma apertura. ¿Por qué? Para trabajar la equivalencia, que sería esta aquí. Y si os dais cuenta, si esto es un ángulo de 30 grados, aquí tenemos un ángulo, ¿de acuerdo? También de 30 grados. Entonces, si nos damos cuenta, para trabajar 330 grados, ¿vale? Tenemos que trabajar el ángulo agudo de 30 grados. O dicho de otra manera, esto sería el resultado de restarle a 360 grados, 30 grados. ¿Lo veis? Así de fácil y así de sencillo. Cuidado, porque si este es el ángulo agudo, ¿vale? Como tengo, que tengo de referencia para obtener sus valores, y este es el que me ha quedado, si os dais cuenta, si este es el ángulo de 30 grados, este ángulo de aquí es el ángulo opuesto. Lo hemos trabajado en un vídeo que solo dura media hora, bien, y explicaba detalladamente qué es eso de ángulos opuestos. Entonces, no voy a enrollar mucho. Pero este es el ángulo opuesto de este, o viceversa. Entonces, ¿qué hay que trabajar? ¿De acuerdo? Ángulos opuestos. Y para ello vamos a hacer sus proyecciones y vamos a sacar las igualdades trigonométricas. Lo vais a ver muy fácil y muy sencillito ahora mismo. A ver que lo borro con la mano. 330 grados. Y esto va así. Vamos a sacar las igualdades. Seno de 330 grados, coseno de 330 grados, y la tangente que se obtiene gracias al seno y coseno de 330 grados. Empezamos con colores, como siempre. El verde, ¿lo veis? El seno, ¿dónde lo tenemos? Aquí. ¿Dónde tenemos el seno del ángulo de 30 grados? El de color rojo. Aquí, si os dais cuenta, tienen la misma distancia. Como tienen la misma distancia, seno es igual a seno. El seno de 330 grados es igual al seno de 30 grados. Pero aquí es parte positiva, parte negativa. Por consiguiente, hay que cambiarlo de signo. Esto lo he explicado mucho, ¿vale? Repito, no me voy a enrollar. Coseno de 330 grados. El coseno de 330 grados, si os dais cuenta, lo están compartiendo los dos aquí, en el eje de las X, en la parte positiva. Por consiguiente, asociamos que el coseno de 330 grados es literalmente el coseno de 30 grados. Y luego, la tangente, seno entre coseno de 30 grados por la tangente de 30 grados, y menos entre más, a menos, y ya vamos a sacar aquí las soluciones. Seno de 330 grados, coseno de 330 grados y la tangente de 330 grados. El seno de 330 grados menos seno de 30 grados. Nos vamos a la tabla. Seno de 30 grados, un medio con signo negativo menos un medio. El coseno de 330 grados, coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados, raíz de 3 partido de 2.
y la tangente de 330 grados sería a la menos, menos tangente de 30 grados, tangente de 30 grados, menos raíz de 3 partido de 3, porque tiene el signo negativo delante. Lo enmarcamos, todo muy bonito, para que lo vean los profesores en el examen. Y estas son las soluciones del ejercicio. Alfonso, ¿es necesario este paso? Vuelvo a repetir, no, pero os recomiendo encarecidamente siempre hacer este paso. Siempre poner la tabla de ángulos agudos, 30, 45, 60 grados, ¿bien? Y siempre hacer estos esbozos, por decirlo de alguna manera, porque nos va a ayudar bastante a visualizar el ejercicio. Ya sabéis, si tenéis dudas, contacta conmigo a través de los canales habituales, like, comparte y seguimos trabajando trigonometría. ¡A por ello!